And now the end is near, and so I face the final curtain. My friend, I'll say it clear, I'll state my case, of which I'm certain. I've lived a life that's full, I traveled each and every highway and more, much more than this, I did it my way. Regrets, I've had a few, but then again, too few to mention. I did what I had to do, and saw it through without exemption. I planned each charted course, each careful step along the byway, and more, much more than this, I did it my way. Yes, there were times, I'm sure you knew, I bit off more than I could chew, but through it all, when there was doubt, I ate it up and spit it out. I faced it all and I stood tall and did it my. Had my fill, my share of losing, and now as tears subside, I find it all so amusing to think I did all that, and may I say, not in a shy way. Oh no, not me. I did it my way. For what is a man? What has he got? If not himself, then he has not to say. Stay awake just to hear
watch you smile while you are sleeping, while you're far away dreaming. I could spend my life in this sweet surrender. I could stay lost in this moment forever. Every moment spent with you is a moment I treasure. Buenas tardes a la familia del alumnado reconocido de secundaria, bachillerato y formación profesional. Desde la Delegación Municipal de Educación del Ayuntamiento de Chiclana, nos resulta muy grato daros la bienvenida a la 13ª edición del reconocimiento a la excelencia educativa y valores del alumnado. Con este acto pretendemos reconocer el mérito al alumnado, que con su esfuerzo y con su dedicación al estudio pues ha obtenido el mejor expediente académico una vez terminada la correspondiente etapa educativa. Al igual también queremos reconocer el valor del alumnado por su trayectoria personal, tanto en el ámbito escolar como en el ámbito social, necesidades específicas de apoyo educativo, como el terreno artístico o deportivo. A continuación, contamos con la participación de tres experiencias educativas. La primera de ellas corresponde a Laura López Sánchez, una alumna del Instituto Poeta García Gutiérrez, que fue la ganadora de la beca Linda Randle, que esta beca le ha permitido cursar el bachillerato en el centro inglés que está situado en el puerto de Santa María. Y ahora ella pues, nos va a contar un poco. Podéis ir subiendo. La segunda experiencia corresponde a la alumna Claudia Cleopatra Cardona, que va a exponer los proyectos premiados de los dos últimos años por la Agencia Espacial de la Unión Europea. Investigación de detectives del clima, cambio climático y calidad del agua en el embalse de los Hurones de Cádiz, del Instituto Ciudad de Hércules. Claudia, puedes ir también preparándote. Y la tercera y última experiencia corresponde al alumno José Antonio Mota del Instituto Pedrera Blanca, que el curso pasado, bueno, este curso, le concedieron un visado J1 para cursar el primero bachillerato en Estados Unidos, concretamente en el estado de Oklahoma, y nos contará su experiencia. Os dejamos con ellos. Buenas tardes a todos. Mi nombre es Laura López Sánchez. Soy graduada de segundo bachillerato en el centro inglés.
Mi trayectoria en este centro comienza en el IES Poeta García Gutiérrez. Yo en cuarto de la ESO, gracias al equipo directivo y a mi profesora de inglés, Irene Marín, me han familiarizado con esta beca y ha sido posible que pudiese estudiar una beca pagada con todos los requisitos que necesitaba para estudiar en un centro privado y poder prepararme lo mejor posible para el bachillerato y para la PEBAU. Estos últimos dos años han sido extremadamente gratificantes, sobre todo porque he podido participar en muchas experiencias, tales como el modelo del Parlamento Europeo, concursos de debate o u otro tipo de experiencias. Y estoy muy agradecida con mi centro, gracias a que ahora me han abierto un montón de puertas de cara a mi futuro. Así que animaría a cualquier alumno que esté cursando ahora mismo tercero de la ESO y cuarto de la ESO de que se apuntase y pueda tener las mismas oportunidades. Muchísimas gracias. Muchas gracias. Continuamos con Claudia. Buenas tardes, soy Claudia y vengo en representación del IES Ciudad de Hércules para presentar nuestro proyecto de la ESA, la Estación Espacial Europea, que es un trabajo de investigación que se trata del cambio climático. Bueno, el año pasado participamos en este proyecto y tuvimos la suerte de ser seleccionados entre los cuatro proyectos en aproximadamente 120 en total en toda Europa. Y bueno, este año decidimos participar de nuevo y para nuestra sorpresa hemos vuelto a ser seleccionados entre los siete proyectos de 170 aproximadamente. En resumen, nuestro proyecto ha ido sobre la calidad de agua en Chiclana, que es proporcionada por el embalse de los Hurones, y dentro de esto hemos estudiado la eutrofización, que es un fenómeno de cianobacterias que putrefactan el agua que consumimos. Bueno, esto no podría haber sido posible todo esto para darnos cuenta de que el cambio climático existe y que su impacto es muy grave y que debemos tomar acciones para mitigar este problema. Esto no podría haber sido posible sin la ayuda de nuestras profesoras Marta Capdevila e Isabel Salva, sin los alumnos y alumnas de la clase de cultura científica. Y bueno, como compañera y amiga, me gustaría mencionar a una persona que no ha podido acompañarnos hoy, Anabel Morales, que creo que ha sido una de las personas que más se ha implicado en ese proyecto. Muchísimas gracias. Muchas gracias y enhorabuena. La educación es lo que sobrevive cuando lo aprendido ya se ha olvidado. Buenas tardes a los presentes y enhorabuena a los premiados. Todo esfuerzo tiene recompensa. Hoy lo podéis comprobar estando aquí. Desde mi experiencia vivida en el extranjero, más que hacer una comparativa entre ambos sistemas educativos, preferiría destacar la calidad y solidez del sistema español a nivel académico. No siendo óbice el deseo de implementar algunos detalles que hacen a la otra educación diferente. Siendo la puesta en práctica de conocimientos, además de la faceta artística y deportiva, mucho más activa. Por otro lado, la motivación y el enriquecimiento resultante de esta experiencia es infinito. La ganancia en madurez es notoria. La riqueza cultural te hace ver. Además, el vínculo personal que creas con la familia americana, amigos y compañeros, es algo único. Por ello, todo estudiante que tiene la oportunidad de abrirse paso al extranjero por un tiempo, se convierte de una manera u otra en embajador de su país. Y nos reciben con los brazos abiertos. Por todo lo anterior, aprovechad la actitud, cualidades y valores que tenéis. La excelencia académica es muy bien recibida. Si tenéis esa inquietud, utilizad la orientación que tenemos para usar las herramientas existentes. Hay infinidad, como las becas de verano, Erasmus Plus, becas del Ministerio de Educación, la de Amancio Ortega o las que otorgan empresas privadas. Bill Gates pronunció estos tres puntos en la graduación de la clase de 2023 en la Universidad de Arizona este año. Tu vida no es una obra de un solo acto. Lo que hagas mañana no tiene por qué ser lo que hagas para siempre. Nunca seas demasiado inteligente para estar confundido.
La gente quiere ayudarte. La clave es no tener miedo a preguntar. No subestimes el poder de la amistad. Las amistades pueden tener un impacto increíble en tu trayectoria. Puede que el primer paso no te lleve donde quieres ir, pero te saque de donde estás. No tengáis miedo a crecer. Como dijo Machado, caminante no hay camino, se hace camino al andar. Muchas gracias. Muchísimas gracias a los tres por inspirarnos. Y ahora sí, a Luis Páez. Vale, Luis, prepárate tú. Erais los dos, pero bueno. Luis, un fuerte aplauso ahora sí para él. Buenas tardes. En este día en el que se premia la excelencia educativa, me gustaría empezar agradeciendo a todas las personas que, a lo largo de toda secundaria, me han ayudado a llegar hasta aquí. Todo empezó cuando cursé infantil y primaria en el Colegio San Agustín. Luego, en secundaria, a pesar de que seguíamos en el mismo centro, mis compañeros de clase y yo empezamos bastante nerviosos esta nueva etapa, ya que íbamos a enfrentarnos a nuevos retos, con nuevos profesores y en un edificio distinto. Por suerte, nos recibió una tutora que nos lo puso muy fácil, Conchita. Gracias a ella y a su ayuda, pude acostumbrarme a la nueva rutina que había en la ESO. Sin embargo, pronto llegó el coronavirus y cuando volvimos a clase en septiembre, las cosas volvieron a cambiar bastante. Segundo de la ESO fue un año algo complicado por todas las restricciones y quiero agradecer a todos los profesores que lo dieron todo para que las cosas fueran lo mejor posible. Y en especial a Conchita, que fue mi tutora por última vez aquel año. Ya en tercero me recibió José Luis, el que ha sido mi tutor hasta hace una semana. Por esto mismo, él ha sido el responsable de prepararnos de cara al futuro y la verdad es que no podría haberlo hecho mejor. Quiero agradecerle personalmente por todas las veces que se ha quedado conmigo revisando los apuntes después de clase. Respecto al curso de tercero de la ESO, fue un año que disfruté muchísimo y, sobre todo, un periodo en el que pude abrirme y dejar a un lado muchas inseguridades después de haberlas escondido detrás de una mascarilla durante 2 años. Por último, el que ha sido el mejor curso de mi vida hasta ahora, cuarto de la ESO. La convivencia con mis compañeros de estos meses ha sido increíble y hemos empezado a llevarnos todos bien. Gracias a José Luis y también a Eva por acompañarnos a Madrid en lo que fue un viaje de fin de curso inolvidable. Gracias también a Mari Carmen, que me dio la oportunidad de ir de intercambio a Alemania durante una semana. Y es que, aunque fuera poco tiempo, nunca había estado tan lejos de casa y de mi familia, y esto me sirvió para valorar muchas cosas. Gracias a la nativa de inglés, Carol, sin cuya ayuda nunca me habría podido sacar el B1. También a Irene, que tras haber sido directora de mi colegio durante 14 años, dejará al cargo el curso que viene. Quiero agradecerle su gran dedicación y toda la ayuda que me ha brindado. Gracias a ellos y al resto de profesores que no he mencionado, con los que he tenido una gran confianza, que ha sido clave para llegar a ganar este reconocimiento. Quiero dedicárselo a mi familia y en especial a mis padres, que me han acompañado en el camino sin alejarse de mí. Por último, agradecer a todos mis compañeros, que han estado a mi lado incondicionalmente desde que tenía 3 años. En todo este tiempo, he hecho lo que he podido para ayudar a aquellos que han recurrido a mí, como las veces que me han pedido que les ayudase a prepararse una recuperación. Eso, sin duda, me genera más orgullo que cualquier sobresaliente en el boletín. Sin duda, muchas de las cosas que he podido conseguir han sido gracias al Colegio San Agustín y a las personas que lo forman. Muchas gracias. Muchas gracias, Luis. Procedemos al reconocimiento al mejor expediente académico de la educación secundaria. Hace entrega la jefa de estudio y vicedirectora del Instituto Pablo Ruiz Picasso, Elena Cebría Chávez, y la directora del Colegio La Barrosa, Pilar Rodríguez Baliña. ¡Al escenario! Bien, comenzamos. Ponéis ya de pie los que vais a ser de secundaria, que os voy a ir llamando, ¿vale? Comenzamos. Claudia Cleopatra Cardona Zafra, del Instituto Ciudad de Hércules. Celia Periñán Moreno, del Instituto Ciudad de Hércules. María Estrada Alba, del Instituto Fernando Quiñones.
Marta Pavón Aragón, del Instituto Fernando Quiñones. Miriam Vaca González, del Instituto Huerta del Rosario. Joaquín Chávez Sánchez, del Instituto Huerta del Rosario. Manuela Aragón Quintero, del Instituto La Pedrera Blanca. Agustín Ortiz Meléndez, del Instituto La Pedrera Blanca. María Lucía Ligero Avecilla, del Instituto Pablo Ruiz Picasso. Natalia Fuentes García, del Instituto Pablo Ruiz Picasso. Mario Espada Guerrero, del Poeta García Gutiérrez. Marta Vega Manzorro, del Instituto Poeta García Gutiérrez. Luis Páez Durán, del Colegio San Agustín. Eloy Foncubierta Pérez Navarro, del Colegio Zafa. Álvaro Rodríguez Bernal, del Colegio Zafa, perdón, antes era Juan San Bosco. Marta Guerrero Quevedo, del Colegio La Salle. Un fuertísimo aplauso ahora sí. Más que merecido. Pilar, si os podéis poner más cerquita para que os hagan la foto más cerquita. Sí, más cerquita, chicos. Enhorabuena. ¿Podéis ir bajando? Que continuamos ahora en esta ocasión con el alumnado de bachillerato. Este alumnado termina una etapa muy, muy importante, dando paso a otra apasionante, como es la universidad o los estudios superiores. Desde aquí os animamos a seguir con vuestra brillante y extraordinaria trayectoria académica, que sin duda estará llena de oportunidades y experiencias muy positivas para vuestras vidas, de eso no nos cabe duda. La alumna Estrella Vélez Gómez, del Instituto Pablo Ruiz Picasso, leerá una redacción sobre su recorrido académico en representación del alumnado de bachillerato. Estrella. Ay, perdón, hoy no damos una. ¿Lucía? ¿Lucía? No, espérate un segundo, que me está diciendo por el pinganillo mi compañera. Ay, perdón. Clara Guerra Flores, ahora sí. Disculpadnos. Hola, espérate, vale, no voy a llegar. Así, mejor, ¿no? Buenas tardes. Todos los que hemos sido distinguidos con estos premios tenemos un denominador común, el esfuerzo y la constancia. No hemos sido elegidos al azar, es el resultado de nuestra resiliencia. En todos estos años que han transcurrido desde la ESO hasta bachillerato, me he dedicado a estudiar y a dar lo mejor de mí misma, incluso en aquellas materias que no terminaban de agradarme. Y todo esto lo he hecho porque considero que es mi deber. Esforzarse al máximo es nuestra obligación como personas, tanto en lo académico como en el resto de aspectos de la vida. Si no hubiese asumido esta mentalidad desde una edad temprana, quizás hoy no estaría aquí. Sin embargo, una disciplina rígida no lleva a ninguna parte si no se complementa con el interés por aprender, que es la mejor manera de enfocar el estudio, y el saber estar en el aula. Si realmente he conseguido alcanzar mis objetivos, es porque, además del esfuerzo, he intentado extraer lo máximo de cada clase, tanto en el contenido como en el método y el ambiente de aprendizaje, es decir, el profesorado y mis compañeros. Me gustaría hacer un inciso para agradecer a todos los profesores que han puesto su grano de arena para que ahora estemos aquí, especialmente aquellos que, cada uno a su manera, me han ayudado a desarrollar ciertos aspectos ocultos en mí y a descubrir nuevas pasiones que perseguir, y han conseguido hacerme sentir segura en un ambiente que puede resultar hostil para alguien que tiene miedo de todo, incluso de sí misma. Ellos saben quiénes son y siempre les estaré agradecida. Si después de tantos años he aprendido algo,
es que toda experiencia y conocimiento suma al proceso de evolución personal, no importa lo duro que haya sido el camino. La educación va más allá de una sucesión de exámenes. El estudiante aprende a vivir en sociedad y a conocer múltiples aspectos del ser humano y de aquellas incógnitas que han sido objeto de estudio. Estudiar es querer saber y querer dar respuesta a todo aquello que ignoramos ignorar. Por ello, he de decir, sapere aude, atrévete a saber. Finalmente, quiero darle enhorabuena a todos los premiados y especialmente a mis compañeros del IES Fernando Quiñones. Todos los aquí presentes sois merecedores de este reconocimiento y os admiro. Gracias. A vosotros. Muchísimas gracias, Clara. Procedemos al reconocimiento al mejor expediente académico de bachillerato. Hace entrega la directora del Instituto Fernando Quiñones, Rosario Álvarez Alias. Nos ponemos de pie y comenzamos, ¿vale? Manuel Moreno Guerrero, Ciudad de Hércules. Claudia Oliva Leal, Ciudad de Hércules. José Antonio Meléndez Sánchez, Fernando Quiñones. Claudia Guerra Flores, Fernando Quiñones. Ana Aragón Sánchez, de Huerta del Rosario. Manuela Piñero Díaz, de La Pedrera Blanca. Aitana Borquez Torres, de La Pedrera Blanca. Estrella Vélez Gómez, de Pablo Ruiz Picasso. Miriam García Suazo, de Pablo Ruiz Picasso. Paula García de los Pinos, del poeta García Gutiérrez. Lucía Quintero Guerrero, del poeta García Gutiérrez. Ahora sí, un fuertísimo aplauso para ellos. Muchísimas gracias. ¿Podemos ir bajando? Bien, y damos paso ahora al reconocimiento a la educación de adultos. Llamo a Thor aquí al escenario. Thor, vamos. Un aplauso para ella. Buenas tardes a todas y a todos. Mi nombre es Thor y soy de Marruecos. Llego a España hace 4 años y mi vida aquí comenzó en un centro de Cádiz. Yo sí pude llegar y comenzar esta nueva etapa de mi vida. Cuando cumplí los 18 años, llegué a Chiclana, donde dos asociaciones me ayudaron a poder formarme para llegar hasta aquí, estudiando durante 3 años en Dionisio Montero. Actualmente tengo 22 años, acabo de sacar el título de la secundaria, compaginando los estudios con mi trabajo en el restaurante de la Medina de Tetuán. Desde aquí quiero agradecer a los que han estado en mi camino, a las personas que me ayudaron en mis comienzos, a los profesores de Dionisio y de poeta,
y mis jefes del trabajo por permitirme que estará aquí hoy, y a Chiclana por hacerme sentir una más de esta ciudad. Y por último, los quiero decir, estudiar quita el sueño, pero también los cumple. Gracias a todos. Procedemos al reconocimiento de mejor expediente de la educación de adultos. Llamo aquí al escenario a Javier Aro, el director del Instituto Poeta García Gutiérrez. Bien, comenzamos. Mejor expediente académico de secundaria de adultos, del CEPER Dionisio Montero y del poeta García Gutiérrez, Antonio Guardiola Román. Enhorabuena. Continuamos. Mejor expediente académico de bachillerato de adultos, Inmaculada Hinojo Bey, del poeta García Gutiérrez. Y reconocimiento a los valores del alumnado de secundaria por su afán de superación, del Dionisio Montero y también del poeta García Gutiérrez, Thor Ouamri. ¡Bravo! Enhorabuena, podéis ir bajando. Gracias. Continuamos con el alumnado de la formación profesional, una opción atractiva, accesible y de alta calidad que facilita una formación innovadora y flexible, muy cercana a la realidad social y a la empresarial. La alumna Arancha Rodríguez Zajarra, del Instituto Huerta del Rosario, nos leerá una redacción de su recorrido académico en representación del alumnado de la formación profesional. Buenas tardes. Yo no voy a leer ninguna redacción ni nada porque yo no tenía nada preparado. Yo no sabía nada, me han cogido un poquito y me han abordado. Lo que sí voy a contar un poquito mi experiencia, ¿vale? Que no quiero alargarme mucho. Yo soy de educación infantil, ¿vale? El ciclo que yo he hecho. Y a mí siempre me ha gustado mucho el tema de los niños, la educación. En su momento no estudié por circunstancias de lo que fuera y siempre me pensé en sacarme esta titulación, ¿vale? Entonces yo empecé al principio un poquito tirada para atrás,
Primero porque iba a un instituto en el cual hay pues chicas de 18, 20, 16 años. Yo ahora mismo tengo 46, empecé hace 2 años aquí. Y resulta que fui al instituto donde se hace este ciclo, que es el mismo del Huerta Rosario, que es donde mi hija estudia el bachiller, que de hecho va a estar aquí Nerea. Entonces, claro, ella me decía, mamá, no puede ser, ¿cómo vas a venir a estudiar al instituto mío? ¡Qué vergüenza, que no! Y yo le decía, pues lo siento, pero es lo que hay, yo voy a seguir estudiando. Y la verdad que es súper bien, con todas sus compañeras, niñas y niños que conozco desde que son chicos, porque eran amigos de ella, me acogieron súper bien, súper guay, soy una más, y aparte todos los maestros, el equipo educativo del centro. La verdad que es súper bien. Me han dado facilidades, al contrario que no dármelas, ¿no? Y bueno, esa es la experiencia un poquito personal. Y ahora no tenía nada preparado, pero sí es verdad que estoy escuchando a todos los niños y niñas y chicos que están subiendo aquí arriba. Y creo que realmente la educación, en mi caso es la infantil, pero creo que la educación en general es algo que tenemos que apostar mucho más por ella, que es verdad que aquí en Chiclana se está apostando por ella. Pero creo que la educación te abre muchísimas puertas, no solamente a nivel educativo, sino en cualquier ámbito de la vida, ya sea familiar, trabajo, irte fuera. A los chicos que estáis aquí ahora mismo, a los jóvenes, os digo que estudiéis todo lo que podáis, que todas las oportunidades que tengáis absorbáis lo máximo posible. Yo ahora mismo estoy aquí por mejor expediente académico, pero yo creo que mi afán de superación es lo que realmente me debería de estar yo ahora mismo aquí, ¿no? He trabajado, cargas familiares, en fin, me ha costado mucho llegar hasta aquí, pero digo que todo el que quiera y puede, todo. Y ahora mismo aquí a los papás, a las mamás que están, que pueden ser más de mi edad quizá, que si tienen algún sueño o alguna historia que quieran hacer, que la hagan, que todo es posible si se quiere. Hay unas frases que ha dicho, no me acuerdo del nombre del chico que está estudiando en el extranjero, José Antonio, las frases que ha dicho, que estoy totalmente de acuerdo con ella, y aparte me siento muy identificada con todas las frases que ha dicho. Y luego una cosa que quiero destacar como educadora infantil, que ya puedo considerarme como tal, muchas veces creemos que de los niños somos nosotros los que enseñamos a los niños y a las niñas, y creo que es una enseñanza recíproca. Porque igual que nosotros enseñamos, recibimos muchísimo aprendizaje de ellos. No sabéis lo que se puede aprender de un niño de 2, 3 años, de un bebé, os lo aseguro. Prestar atención siempre a los niños y valorar realmente lo que podemos aprender de ellos también. Y nada, ya está, que la verdad que me está entrando calorito aquí. Muchas gracias, Arantxa. Gracias. Muchas gracias, Arantxa. Muchísimas gracias. Procedemos al reconocimiento al mejor expediente académico de FP básica, grado medio y grado superior. Hace entrega el jefe de estudio de formación profesional, Pedro Brenes Muñoz, del Instituto Pablo Ruiz Picasso, y la secretaria del Instituto Fernando Quiñones, Raquel Barbosa Rodríguez. Bien, estamos. Comenzamos. Álvaro Barroso Martín, del Instituto Fernando Quiñones. Gabriel García Tocino, del Instituto La Pedrera Blanca. Alejandra Ramírez Ureva, del Instituto Pablo Ruiz Picasso. Cindy Caromoto Zamora Parra, del Instituto Ciudad de Hércules. Leticia Angarano, del Instituto Pablo Ruiz Picasso. Desiree Gómez Reguera, de Pablo Ruiz Picasso. Marcos Castro Melero, del Colegio San Juan Bosco. Patricia Carmona Zuaza, del Instituto Ciudad de Hércules. Arantxa Rodríguez Zajarra, del Instituto Huerta del Rosario. Nerea Montero Aguilar, de Pedrera Blanca. Javier de Gomar Guerrero, del Instituto Pablo Ruiz Picasso. Muchas gracias y un fuerte aplauso para ellos y para ellas. Muchas gracias, Raquel.
poneros ahí para que se hagan unas fotitos y todo. Un pasito para adelante y todo. Fotito. Muchas gracias, podéis ir bajando.